Nos encontramos a las puertas del Colegio Jesuitas. Como ven, hemos venido hasta aquí para comprobar cómo viven la Navidad en este colegio. ¿Qué nos han contado? Y hemos comprobado otros años que lo hacen de forma muy intensa. Pequeños y mayores bailan, se disfrazan y cantan villancicos, además de muchas otras actividades con las que viven la Navidad de una forma muy especial. ¿Nos acompañan a verlo? Pues nos encontramos junto a Andrés García, director del Colegio Jesuitas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Bueno, supongo que ya con ganas, ¿no?, de que comience la... Bueno, ya ha comenzado la celebración, supongo que con ganas, ¿no?, de seguir con ella. Sí, esta semana es muy intensa en el colegio. Llevamos desde el lunes, bueno, y antes incluso con algún ensayo y alguna cosa, pero toda esta semana estamos llenos de actividades, de festivales, de representaciones, y es una semana muy intensa y muy bonita para todo el colegio. Y cuéntanos, Andrés, ¿qué hacéis específicamente? ¿Qué tipo de actividades hacéis para celebrar la Navidad en Jesuitas? Bueno, para nosotros la Navidad es un momento especial por dos razones. Una, por el sentido cultural, el contenido cultural que tiene también nuestra tradición, nuestra historia, etcétera, etcétera. Pero también por todos los valores que eso supone, de mirada sobre el mundo, de transmitir también ciertas disposiciones, ciertos valores respecto a cómo queremos situarnos en la realidad, ¿no? Entonces, tratamos por un lado de ofrecer y de mostrar el trabajo que se ha hecho a lo largo del trimestre también, y tratamos de reflexionar y de celebrar y de motivar el sentido que para nosotros tiene la Navidad. Hay festivales, hay actuaciones, hay cantos. Desarrollamos toda una campaña de Navidad también un poco para motivar y fomentar la solidaridad entre nosotros. Claro, depende también de las edades, de las etapas, desde los más pequeñitos de infantil hasta los más mayores de bachillerato. Y además tratamos de que todos ellos se pongan en relación, de que celebren juntos y de que trabajen juntos estos días tan intensos y tan emotivos desde el punto de vista sobre todo de los más pequeños.
Pues estamos con los mismísimos Reyes Magos, con Melchor, con Gaspar y Baltasar, llegados desde Oriente, y contarnos cómo estáis cansados del viaje. Sí, muy cansados, pero al ver a los niños tan ilusionados, pues a nosotros también nos hace ilusión. Contándonos qué tal se han portado los niños de Jesuitas. ¿Os vais a traer muchas cosas? Sí, obviamente, porque se han portado muy bien y nos han recibido muy bien, así que se merecen lo mejor. Sí, ¿cómo se han recibido? Bien, nos han pedido muchísimas cosas y sobre todo juguetes, pero vamos, que para ellos no hay crisis alguna. Pues decirnos algo, ¿no?, de eso que os han pedido. ¿Qué os dicen? Pues que quieren un patinete de Spiderman, una cocinita, una casa de princesas. Sí. Y un camión de bomberos y un avión. Sí. ¿Están más ilusionados que este año que otros? ¿Los veis más ilusionados? Bueno, no sé, igual que siempre, ¿no? Siempre están ilusionados los niños. Y con muchas ganas, supongo que tendréis de repartir ya los regalos, ¿no? Casi que esperando a que llegue el día 6. Tenían todos ya la carta escrita y vamos, que están deseando que llegue el día 6. Bueno, y contadnos, para vosotros es especial también venir a Jesuitas, ¿no? Cada año venir a visitar a los más pequeños. Sí, porque siempre vienen con nosotros y nos cuentan lo que quieren. Entonces siempre hace ilusión. Y además estáis acompañados aquí detrás. Tenemos a los pajes reales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, un poco cansados. También estáis cansados del viaje, ¿no? Sí, un poco cansados, que además tenemos que cuidarles para que no tengan ni calor y les tenemos que llevar agua. Entonces, yo creo que estamos más cansados que los reyes. Bueno, y vuestra labor también es fundamental, ¿no? Acompañáis a los reyes también y les ayudáis en todo el reparto de regalos. Sí, sí, sí. Y les presentamos ante los niños. Estamos con Alejandro y con Rocío, la pareja indispensable, ¿no?, para que este vuelo funcione. Sí. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muy contento por hacer felices a los niños. ¿Este papel lo elegiste tú? ¿Has tenido algún tipo de prioridad sobre los demás? De San José. ¿Y por qué te apetecía hacer de San José? Pues porque los niños se fijan más en ti. ¿Por qué te hace especial ilusión no ser un poco el modelo de los niños? Pues porque se fijan más en ti y sonríen mucho y se les verá felicidad en los ojos. ¿Y a ti, Rocío? Pues porque las niñas, parecido a él, que dicen: ¡ay, mira María, mira María! Y se les ve muy contentos. Bueno, y supongo ya que con ganas de... Ya estáis celebrando a
las Navidades con todavía más ganas de coger las Navidades, pero las vacaciones también. Sí, sí. Porque acabamos de acabar exámenes y apetece unos días de descanso. Estamos con una de los niños más pequeños que ha vivido hoy la llegada de los Reyes Magos, ¿no, Claudia? Sí. ¿Has visto a los Reyes? ¿Y qué te ha parecido? Bien. Oye, pero tú has sido buena. ¿Les has pedido muchos regalos? Sí. ¿Y te los van a traer? ¿Qué les has pedido? Cuéntame. Un patinete de Spiderman. Un patinete de Spiderman. ¿Y crees que te lo van a traer? ¿Has sido buena? Sí. ¿Sí? Oye, Claudia, ¿a ti te gustan las Navidades? ¿Por qué te gustan las Navidades? También porque juegas mucho con tus amigos y ves aquí a los Reyes y a los compañeros. Sí. Oye, Ana, ¿me cuentas a quién has visto? A San José. ¿Solo a San José o también has visto a los Reyes? ¿Quién más? María. Oye, ¿te conoces a todos? ¿Los has visto a todos? ¿Y qué les has pedido a los Reyes tú este año? Una mariposa. ¿Una mariposa? Sí. ¿Y ha sido buena? ¿Te lo van a traer? Oye, David, cuéntanos, ¿y tú qué les has pedido a los Reyes? Una casa de caño. ¿Una casa? De caño. ¿Y crees que te la van a traer? Oye, ¿pero te ha gustado cuando han llegado los Reyes? ¿Los habías visto? Nos hemos acercado hasta Irene, que es la narradora, ¿no?, de este Belén. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Supongo que es un papel fundamental el tuyo, ¿no?, para que salga adelante esto. Sí, así guías un poco a los niños y se van enterando mejor de la historia. ¿Lo elegiste tú el papel o te ha tocado? ¿Tú querías ser otro personaje? Hombre, a mí la verdad me daba un poquillo igual, pero narradora siempre me ha gustado. Siempre me gusta mucho el teatro y es un papel fundamental, como has dicho antes. Y supongo que para ti la Navidad y celebrarla aquí con tus amigos, ¿no?, en el colegio será especial, ¿no?, cada año. Sí, es una época muy bonita, pero aparte de ver la ilusión de los niños cuando ven
en el Belén viviente, cuando pasan por los reyes, la verdad es emocionante. Junto a mí se encuentran dos Martas, dos pastoras, dos protagonistas también de este Belén. Vais muy, muy bien equipadas, ¿no? Sí, bueno, nos hemos cogido ropa que pensábamos que podía servir. Y nos han ayudado también un poco con, en la sala de los disfraces. Oye, contadnos, ¿cómo habéis preparado este Belén este año? Pues, no sé cómo era nuestro último año. Hemos ensayado lo que podíamos y nos hemos preocupado sobre todo para que fueran felices los niños. ¿Y habéis ensayado mucho? Sí, bastante. Bueno, y os hace especial ilusión que este sea vuestro último año, ¿no? y que estéis aquí, ¿no? Pues viendo las caras de los niños, ¿no? Cómo se emocionan también con vosotros. Sí, porque además los pastores no tienen un papel muy importante, pero sobre todo vemos la cara de ilusión de los niños, que al final... Bueno, el papel es importante también, ¿no? Sin los pastores, el portal se queda vacío. Sí, bueno, nos faltaba una oveja, pero bueno. Falta la oveja, pues para el próximo año contamos con la oveja, ¿no? Sí. Junto a David y Nacho, en este caso romanos, ¿no? en este portal viviente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muy bien. Contadnos, ¿cuál es vuestro papel? Que igual no es tan deseado, ¿no? Como el resto. Ser más divertido y el que más le gusta a los niños. Parece que no, pero sí. Sí, nos encargamos de mantener el orden en el portal y está perfecto, les encanta a los niños. Oye, y vais, vuestra estética está totalmente lograda, ¿no? Un poco las mallas un poco femeninas, pero sí. Le he pedido
Papá Noel. Habéis regalado a la Virgen María y a José y a los Reyes. Yo puré. Puré. ¿Puré? ¿Que le has regalado puré? Me está... no sé. Amor. ¿Les habéis cantado canciones de verdad también? Sí. ¿La cantáis ahora? A ver ese villancico que sabéis muy bien, a ver. David, profesor de segundo de primaria y de música de colegios jesuitas. Artífice también, hay que decirlo, ¿no? Todo de estos villancicos que les acaban de regalar tus alumnos a los Reyes y a la Virgen María de José. Sí, bueno, pues hemos estado una semana, dos semanas ensayando estos villancicos. Uno de ellos, el primero que más has cantado, es el que aprendimos el año pasado en primero de primaria. Y este año hemos metido lo que pata la tumba, este que cada vez íbamos un poco más rápido, que les encanta. Y bueno, pues para ofrecérselo sobre todo a estos alumnos más mayores que nos vienen a hacer esta representación. Son villancicos convencionales, pero a la vez tienen su toque de novedad, ¿no? Sí, son los villancicos de toda la vida, pero les hemos metido ya un toque más modernillo y luego los profesores, pues cada uno con un instrumento para acompañarles. Vale, ¿y cómo vivís las navidades aquí? Supongo que será también un trabajo duro, ¿no? Trabajar con ellos, preparar todo esto, pero reconfortante a la vez. Sí, es una semana diferente, es verdad, porque hemos terminado la evaluación, ya están puestas las notas, y es la semana, digamos, de más emoción de todo el curso, porque estamos con el Festival de Navidad preparando las actuaciones, que lo hacemos el viernes, preparando los villancicos, o sea que un buen fin de trimestre.
del Belén viviente nos hemos venido corriendo hasta la sala de conferencias de jesuitas, donde los alumnos de primaria van a realizar distintas obras de teatro navideño, van a cantar y también van a bailar. Vamos a verlo. Está Miranda, alumna de cuarto de primaria. Cuéntanos, Miranda, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues vamos a hacer una actuación, un baile, y vamos a tocar la Sinfonía de Nuevo Mundo con la flauta. Con la flauta, ¿no? Además, ¿os atrevéis hasta con la flauta? Sí, nos gusta mucho tocarla. Y bueno, ¿cómo se preparan las navidades aquí en el colegio jesuita? ¿Estás contenta? Sí, porque dentro de poco son las vacaciones y todo eso. Isabel también es alumna de cuarto de primaria y nos va a contar qué vais a hacer hoy. Hoy vamos a, aparte de tocar con la flauta el Nuevo Mundo, también vamos a hacer un baile que se titula I Want for Christmas is You, que es todo lo que quiero en Navidad. Ah, o sea, lo hacéis también en inglés, ¿no? Sí. ¿Y esto es más difícil? ¿Os resulta más difícil? No, para mí más difícil es la flauta. Thank you.
Lucía y Álvaro son los protagonistas de un Belén viviente, pero esta vez en miniatura. Contadnos, ¿qué vais a hacer, chicos? Son dos auténticos pastorcillos que hoy han interpretado un teatro precioso, ¿no? Sí. Contadnos, ¿qué habéis hecho? Hemos hecho una obra de teatro que cuenta la historia del cuarto rey. Mago. Es que me lo ha dicho por ahí que sé que os gustan mucho. Por los regalos de los Reyes Magos. ¿Y a ti? Porque Jesús nace en nuestro corazón.
seguro que sabes todo lo que van a hacer, ¿verdad? Todos tus amigos. Pues... lo tuyo, ¿verdad? ¿Te apetece ver lo tuyo? Sí. Bueno, ¿y has ensayado mucho? ¿Has ensayado muchos días? Sí. Aunque falte uno. ¿Faltaste uno? Bueno, ¿y cómo habéis ensayado esto? ¿Con los profesores en clase o también has ensayado en casa? En clase y en casa. Hasta aquí nuestra particular celebración de la Navidad en Jesuitas, donde nos hemos reído mucho, hemos cantado y hemos bailado y hemos disfrutado de esta compañía de pequeños y mayores. ¡Feliz Navidad y hasta el año que viene!